Halo que iramanai que atashehu que hampi naziakipara que host u karma kapucuot wainu chunaka kauger wainu nyaka sar kama kilata ingeniero Edson adubiru paoka en kaskaraki lata Edson adubiru pambio aruskip anyani pa escuela Pedro Domingo Murillo katsa purtanira ingeniero Edson bienvenido hermanita ¿cómo está? Mucho gusto pues nuevamente visitarla y bueno pues un gusto pues estar aquí también de parte de la carrera de metalurgia, se de fundición de la Cola Industrial Pedro Domingo Murillo. Uh -huh. eh, ingeniero, eh, ¿qué actividades hacemos acá? ¿Qué aprendemos los jóvenes? no? Tal vez algunos dicen, no, nunca he esa carrera, ¿qué es lo que aprenderán ahí? Bueno pues es bastante interesante la pregunta que es hermanita porque la carrera de metalurgia eh, muchas veces nos lleva a la confusión. Pensamos que es exclusivamente el trabajo en la mina sí. y no es así. Eh, el estudio de los minerales metálicos y no metálicos y los procesos para el producto final hace pues que en la carrera sea bastante dinámica y diversa. Uh -huh. Tanto así, le comento, que la carrera es la única que 13 años consecutiva ha ganado un premio a nivel nacional uh -huh. en investigación desarrollo a nivel nacional de institutos técnicos, ¿no?, eh, el año pasado también hemos ganado un concurso, pero con el tema de reciclaje en plásticos, le cuento, ah, ¿no? Bien. Entonces, para poner un poquito más en claro, en eh, metalurgia habla efectivamente del trabajo de, el trabajo de eh, los minerales, la extracción, mm -hmm. la explotación, procesamiento de minerales, habla también por la parte de esos materiales, habla de los plásticos, trabajo en vidrios, habla también del trabajo de fundición de metales, joyería, seguridad industrial. Es una carrera bastante amplia, ¿no?, en cuanto a su alcance. Y bueno, pues en metalurgia eh, y en la escuela industrial, le cuento que estamos en este momento nosotros en inscripción, ¿no? Ajá. Hay esa opción, estamos desde el 12 y ha empezado hasta el 19 de julio de este mes justamente, están las inscripciones abiertas para la escuela industrial, para la carrera de metalurgia, ¿no?, eh, y bueno pues nosotros como siempre ese compromiso social que tiene la, la carrera no en consejo y hablando también cuestión académica se ha habilitado pues un cupo para ya eh, un total de cinco personas habíamos comentado para poder tener la inscripción con acceso directo o sea son personas que no van a dar el examen no eh, sí. generalmente como la escuela entonces son instituciones más antiguas ya tiene más sí. de 80 años este cumplimos 81 años justamente Uy. este año el 4 de agosto eh, Siempre hay examen de dispensación, ¿no? Y obviamente prepararse para el examen siempre es un poquito sí, más complicado, no, no pero hay esa opción, eh, eso se ha hablado también justamente mediante el convenio que se hace con algunas cooperativas y demás, de poder eh, mediante el canal facilitar a cinco personas que puedan inscribirse, eh, pero para no dar el examen, ¿no? Para que tengan el ingreso directo. Interesante, hermano Edson, ¿cuál sería el campo laboral de los eh, estudiantes una vez que egresen? Seguro o sea, después de dos años ¿no? que egresan. Sí, el, en sí, el, como es un instituto técnico superior, sí. el estudio son tres años. Tres años. Sí, y obviamente el dinamismo de los estudiantes es bastante interesante. Este mm -hmm. año en particular, eh, acabados los tres años una pareja justamente de, de, de estudiantes yeah. y han hecho las prácticas antes de acabar los tres años Ajá. y acabando el sexto semestre han defendido su proyecto de grado, ¿no? Entonces tres años cabalitos para ellos, sin necesidad de estar esperando más haciendo un proyecto de grado. Y sí. eso es bueno porque en la carrera siempre se les impulsa que hagan proyectos a ellos, ¿no? para el que puedan titularse. Ahora, eh, si hablamos de campo laboral, Exclusivamente en el área de metalurgia, ellos pueden dedicarse a el trabajo en plantas de, de flotación, concentración, para recuperación de, de oro, que es el tema de cooperativas, ¿no es cierto? Uh -huh. En la parte de la metalurgia extractiva. Si hablamos también de la parte de transformación, eh, ellos pueden dedicarse a las plantas de fundición, ¿no? Tenemos casos de estudiantes que egresando de la carrera han abierto sus pequeñas fundidoras también, unos uh -huh. ejemplos muy bonitos. Otro campo de acción también en metalurgia es la joyería, uh -huh. ¿sí? Joyería, uh -huh. ¿sí? Eh, como un ambio, ámbito bastante interesante. Usted sabe que nuestro país se dedica bastante al tema de la artesanía y sí. la fundición es un tema muy importante, fundición y la joyería en especial, ¿no es cierto? Uh -huh. Y este último, obviamente, por la especialidad de seguridad industrial, también es una especialidad que se tiene en metalurgia, ¿no? El día de ayer justamente hemos visitado una de las cooperativas mineras

entonces en las joyerías podrían trabajar otros en... Ahora se está viendo ¿no? en distintas comunidades, al parecer se descubren que existen minerías como cobre, oro plata, ahí también ellos pueden colaborar, ¿no? Exacto, exacto. Hay el caso muy interesante de un alumno que está cursando todavía, está en tercer semestre él, ya. y por su comunidad se han, se han invierto, ¿no? Que hay pequeñas betas, Ajá. y él inmediatamente consulta con nosotros y nos dice esto, ¿cómo podemos hacer? Eh, ¿Cómo se hace el trabajo? ¿Dónde se pide la concesión? Y él obviamente le interesa, no solamente la concesión, sino también lo que le interesa a él, bueno, pues es el proceso productivo, ¿no? el ¿Cómo poder hacer la, el proceso de, de trabajo? La, la vamos a decir la explotación uh -huh. eh, la recuperación para poder comercializar ya sea como materia prima como concentrado como mineral o tal vez un trabajo final no pero eso eso existe sí. y, y lo interesante también es que hay muchas comunidades que tienen yacimientos de arcilla verdad entonces sí, parte así, de los sí. materiales en en metalurgia es el trabajo con arcillas nosotros tenemos un avance bastante interesante porque en nuestro entorno le comento que no hay técnicos superiores ceramistas uh -huh. no tenemos eh, por experiencia laboral, le puedo decir yo que la vez que tuve la oportunidad de trabajar en esta área, haciendo yeah. baldosas, sanitarios o ladrillos, muchos de los técnicos que trabajan son peruanos o argentinos. Mm, no hay bolivianos. No hay bolivianos. Entonces, en metalurgia, hay esa opción de, de, de tener la especialidad como ceramista, ¿no? y bueno pues es interesante porque hay un casito ahí justamente por la palca por vinca en este lado el lado de Canjetero Ruro, uh -huh. una comunidad que tiene grandes dunas no de arcilitas y hay esa opción también de poder montar pequeñas plantas ladrilleras y el ladrillo es un una un vamos a decir un rubro bastante interesante porque es bien dinámico no todos queremos construir y, y volver a construir no Entonces, sí ahora el lado ha quedado casi atrás casi más atrás, el ladrillo más el ladrillo, ¿no? más el ladrillo. Y obviamente Parecerá sencillo, pero el proceso en este caso para la fabricación de ríos es bastante interesante. Se puede tener muchas pérdidas cuando no se conoce el proceso correcto, ¿no? Sí. Y la idea es esa, enfocarles justamente para que ellos tengan ese desarrollo. Y es una gran oportunidad de trabajo también para ellos, ¿no? Entonces, cuando ven que en sus lugares de, de, de trabajo o, o sus comunidades hay yacimientos de sulfato de cobre, por ejemplo, uh -huh. o vamos a decir sulfato de calcio y esos sí. aljes, ellos inmediatamente pueden, ¿no? Y ahí hay esa, esa curiosidad de decir, ¿qué puedo hacer con esto? Y es interesante porque también la formación se les da ese conocimiento. Uh -huh. Sí, hermanita, efectivamente, como la escuela es una institución pública, uh -huh. las inscripciones ya ha iniciado, es hasta este 19 de este mes. Hasta el 19 uh -huh. de julio son las inscripciones. Eh, y obviamente el costo de la matrícula es 150 bolivianos. Si tienen que pagar, hay un número de cuenta. Voy a dejar mi número, yeah. que es el 796... 798 pueden mandarme un mensajito de WhatsApp no. para que se les mande toda la información. Eh, y ahí obviamente lo interesante es que tienen que traer solamente fotocopia, fotocopia del certificado de bachiller, fotocopia también del certificado de nacimiento, fotocopia de carne de identidad, ¿no? Y algunos otros éxitos más. Se entrega en un foldercito azul. Y eh, hay la opción de ¿no? que nosotros también podamos eh, darles este este seguimiento, ¿no? Para ver cómo está su inscripción, sí, sí. para que no hayan tenido ningún tipo de problemas, ¿no? Entonces, una vez más, el número, el número mío es el 796-79819. Una llamadita o un mensaje nomás de WhatsApp, nosotros vamos a responder para asesorar, ¿no?, mediante la dirección académica de nuestra carrera, al asesoramiento y decirles cuáles son los requisitos. El único costo es 150 bolianos. Obviamente, les decía, ¿no?, eh, eh, siempre hay un examen, un examen en este caso para que puedan ingresar a la institución, pero nosotros hemos hablado ya con la dirección académica y esta opción de cinco cupos para personas que puedan estudiar sin tener ese primer examen. Eh, hay vez esa teoría de que tal va a estar un poco desnivelado, hay clases de nivelación también, ¿no? Entonces, toda la información Ajá. sobre los cursos de nivelación que va a dar Metalurgia, la inscripción y el poder tener esta opción de estudiar en la carrera eh, sin dar el examen al 796-798-19, hermanita.